orgullosos como universidad de recibirlos esta mañana. Esperamos que puedan desarrollar iniciativas exitosas. Estamos seguros que lo van a poder hacer de la mejor forma. La Red Inclusiva de Emprendedores pretende desarrollar la capacidad del emprendimiento en personas en situación de discapacidad. Están los emprendedores y sus organizaciones, el equipo multidisciplinario que ha trabajado con los emprendedores y los voluntarios. Ustedes saben que los cupos de este programa eran limitados, por lo mismo la idea es que aprovechen esta instancia al máximo, así que les deseo lo mejor y que esta primera sesión sea lo más provechosa posible. Un aplauso para ustedes. Yo estuve a cargo del proceso de entrevista y selección de los emprendedores. ¿Ya? Llegaron alrededor de 55 emprendedores, el cual quedaron seleccionados 35. Y finalizaron este proceso 30 porque se retiraron del camino 5 por problemas personales. Claro, de éxito notorio y se notó en el compromiso. De hecho, los talleres que hacemos, 30 participantes, llegan 29, siempre se caracterizaron por tener un compromiso y responsabilidad gigantesco. Mi nombre es Fernanda, tengo 20 años, hago productos bañados en chocolates, que me gustaba mucho la repostería. Empecé a hacer los alfajores, las sustancias, las cosas flit. Pongo el chocolate en baño maría, en agua caliente, y yo le pongo estrellita, que tiene una bonita presentación, lo envuelvo yo con mi mamá, porque trabajo en equipo con mi mamá. Entre los vecinos los vendo yo personalmente. Voy puerta por puerta a mi vecino. Muy contenta, tenía mucha ganas de ir y siempre me recibían con los brazos abiertos. Aprendí mucho, aprendí cómo poner una empresa. Siempre me sentí apoyada por ellos. El Canvas es una herramienta que les permitió a estos emprendedores poder determinar cómo generan valor en sus negocios. En el transcurso, digamos, de las sesiones en que se les fue entregando esta metodología, en que comenzaron a hacer uso de esta herramienta del Canvas, empezaron a tener mayor conocimiento de qué es lo que finalmente querían desarrollar. Mi proyecto se llama Ovejita, hago reciclado de lana. Aprendí mucho en este curso, me enseñaron a valorizar los tiempos, que yo de verdad que no le daba importancia. Me enseñaron a hacer los cálculos económicos. Con ese dinero que recibo por hacer cosas, me independice de que no tenga que molestar a nadie. Ahora recién estoy incursionando en ventas más masivas. Bueno, el reciclado de lana es, lo lavo, lo desarmo, lo plancho y después lo hago madeja y lo vuelvo a tejer. Y eso tiene un costo más barato, porque a veces los jerseys son regalados, a veces los compro a muy poco precio. Para mí el tejido es mi compañero, mi amigo. Me gusta enseñar también, así como me enseñaron a mí, yo enseñar también. Los aprendizajes se quedan, las otras cosas pasan. A mí me gustó más el aprendizaje. Tuvieron que comenzar a evaluar cuál iba a ser su producto, o sea, definir efectivamente qué iban a elaborar y cómo lo iban a vender. Y después, en concreto, tuvieron una experiencia casi como de juego de simular esta venta, lo cual permitió a ellos ya llevarlo a un escenario real, a perder el pudor y empezar a utilizar estrategias tanto de marketing hasta valorización de sus productos y esos temas. El nombre de mi emprendimiento se llama Arcoíris de Sabores. Nació de la necesidad de una sede económica, pero también de un gran deseo de ser independiente. Me entusiasmé y ahí ya me decidí por el proyecto de repostería vegana. Ahora voy a hacer unos pastelitos de canela. Cuando uno quiere emprender un negocio en forma independiente y con pocos recursos, sí, pues es difícil. El de estar escuchando a otros compañeros, sus ideas, sus proyectos, escuchando sus ilusiones,
sus perspectivas, todo eso a uno también le va dando como más fuerza, más ganas. Ya tengo un pequeño grupo de clientas, he hablado ya con un par de negocios establecidos. Mi meta es tener un local. Ellos necesitaban un acompañante, ¿ya? Que los guiara, y ahí entraron los voluntarios, ¿ya? Más que un simple compañero, fueron un amigo. Y siempre se comunican con nosotros y decir, oye, ¿cómo puedo hacer esto y esto otro? Entonces se ve el compromiso que tienen ellos con sus emprendedores. Y que les queda guardado en el corazón para toda la vida. Salieron a la calle, era un desafío bien interesante. La teoría de repente es tan abstracta que no aplica para personas con discapacidad y somos nosotros quienes estamos haciendo estas adaptaciones. Y eso es lo que buscamos. No un emprendedor con discapacidad, sino un emprendedor que enfrenta las barreras de la discapacidad. Dijimos ya, esta metodología la utilizamos y nos ha resultado bien. Ahora recién estamos involucrando a algunos académicos en la revisión de lo que fue el programa. La idea es darle continuidad al próximo año, tener un ciclo del emprendedor que sea inclusivo, que tenga distintos perfiles de emprendedores, pero con la misma metodología unificada para los participantes. Desde su origen en la Universidad Católica de Valparaíso, estamos al servicio de la sociedad porteña, hemos logrado generar una nueva forma de vinculación efectiva con la comunidad y la sociedad. La Red Inclusiva de Emprendedores hoy día es un programa piloto tanto a nivel nacional como latinoamericano que se ha transformado hoy día en un programa de emprendimiento señero y vamos a estar considerando continuamente cómo ayudamos a las personas en situación de discapacidad a romper las barreras que no les permiten desarrollarse. Posibilidad de asistir a este curso porque estamos muy preocupados por el tema laboral. Quisimos movernos en el tema empresarial para ayudar a nuestro hijo y tener una familia sólida con esto. Él tiene mucho amor a los animales, entonces su idea de negocio era la rascadora, casas para perros. Me gusta la idea de que el gato, por ejemplo, y el perro tengan un lugar especial. Yo también pensé en mi propio negocio, ay, mi idea, me encanta el tema del diseño, de imaginar, de crear. Bueno, mi negocio de estampado, el nombre de mi empresa es NB Stamp. Fue algo súper positivo, no decaer, sino que avanzar y luchar en este trabajo. Me gustó mucho ver que todos somos capaces de estar unidos con nuestros compañeros, conocernos, compartir. Eso me agradó mucho. El pitch de evaluación es una técnica que acá en la incubadora social se utiliza como un mecanismo de evaluación para cada uno de los emprendedores. Ellos tuvieron que presentar su idea de negocio ya consolidada, con todo lo que aprendieron durante las 16 sesiones en este día. Le pedimos un gran aplauso para apoyar a Juan Valenzuela, que nos va a presentar su proyecto. Mi emprendimiento se llama El Arte del Otro Lado. Mi especialidad son contractura, lumbago, ciática y relajación. Y mi deseo es tener mi propio trabajo, mi propia empresa. Vender artículos de aseo y mantención, limpieza. Mi motivo del emprendimiento es para mejorar mi economía. Y aquí estoy una mujer joven capaz de sacar adelante mi idea. Mi nombre es Montserrat Herrera y mi emprendimiento es hacer tenidas para perros y gatos. Muchas gracias. Y también tenemos para recuerdos de baby shower, bautizos. A mí me ha ayudado a soñar con los colores dentro de la oscuridad. Construyamos algo que de verdad a la gente le sirva y que de verdad ellos se sientan parte de ese proyecto. No fueron asesorías, no fueron talleres. Fueron un espacio donde ellos se construyeron como emprendedores. Y eso creo que fue un éxito rotundo para Gené. Demostrar que todo el mundo tenemos derecho de poder hacer nuestro propio negocio. ¡Bravo!
Thank you.